Mi país, lo de la cagámpora. Máximo Kirchner vive en Puerto Madero, es multimillonario en dólares. Y estos idolatran oligarcas en dólares como esta, que hace que un argentino gane 250 dólares por mes. Y lo único que le interesa es la reforma judicial. Estos son los que se roban las vacunas de los jubilados, de los más pobres de mi país. Son los que militan la polenta. Son los que te iban a devolver la ladera llena, el asado los domingos, y hoy no tienen ni para la polenta. Porque son los que flamean la bandera de Cuba y Venezuela, que violan derechos humanos. Son esta mierda de la cagámpora. Váyanse a cagar, hijos de puta. Por suerte este local está en venta, porque no tienen ni para mantenerlo. Ni siquiera pueden hacer de este local una pyme, porque no tienen huevos. Nunca, por supuesto, nunca pudieron levantar una pyme. Es un merendero donde le dan, donde practican el pobrismo. Hablan de violencia y son los que apoyan al terrorismo de Montoneros, a los chupadores de Chávez en Venezuela, al genocidio de Cuba. Son estos forros que se van a tener que ir bien a la mierda. Estos son los que se creen que las veredas son de ellos, los que se creen que las plazas públicas son de ellos, hablan de ley, no ponen un mango. Nunca en su vida pusieron un mango. No te levantan una pyme ni en pedo. Por suerte el local está en venta, como su gobierno. Están en venta, están liquidados. Están liquidados. No tienen. Nunca tuvieron. No, el famoso sos vos, pero encima te tapás la cara. Mostrame la cara, nombre y apellido. ¿Tenés vos para decir tu nombre y apellido? Dale. Decímelo. ¿Vos te voy a decir el nombre de apellido? Sí, sí, yo soy un ciudadano que te mantiene. Yo pago los impuestos más altos de la historia para que tipos como vos se rasquen los huevos acá con la remera de Maradona. Maradona tenía toda la guita afuera. Todos sus dólares los tenía en Suiza, no los tenía acá. Como esta hija de puta que en la década del 90 le decía a Lilita Carrió que se preocupaba por cosas que a la gente no le importaba respecto a los derechos humanos. Pero como no conocen su historia, y ahí está Eva Perón, la que decía que el único que tenía razón en la Argentina era Perón, la que adoctrinaba a los pobres, la que se fue a Suiza a buscar el oro nazi, porque ni historia tienen. Chau, boludos. Sigan militando la polenta.